Que el día de hoy la Orquesta Sinfónica de Minería actuará bajo la batuta del maestro José Areán. El programa inicia con el estreno absoluto de Aquí a la Veleta de Javier Álvarez. Para continuar con el primer concierto para piano de Piotr Ilich Tchaikovsky, con Valentina Lisitsa al piano. El concierto finaliza con Vitrales de Iglesia de Ottorino Respighi. Originario de la Ciudad de México, José Areán ha incursionado en una amplia gama de actividades musicales y culturales. La ópera, la música sinfónica, de cámara, cinematográfica, la promoción cultural y la producción musical forman parte de sus intereses. Fue director musical asistente de la Ópera de Bellas Artes de 1997 a 2001 y director general de la misma de 2007 a 2009. Ha realizado numerosos estrenos mundiales operísticos, entre los que destacan la versión definitiva de The Visitors de Carlos Chávez, Séneca de Marcela Rodríguez, En susurros los muertos de Gualtiero Tazzi y últimamente La verdad de Gabriela Ortiz.
Thank you.
En las palabras del compositor John Adams, la música de Javier Álvarez revela la influencia de culturas populares que van más allá de nuestro propio tiempo y lugar. Álvarez es uno de los más conocidos compositores mexicanos de su generación. Muchas de las composiciones de su prolífica obra combinan con frecuencia las complejidades de la tecnología musical con diversos instrumentos e influencias de música de todo el mundo. Sí, se trata de una obra escrita especialmente para la Orquesta Sinfónica de Minería, escrita por encargo de la Academia de Música del Palacio de Minería, para celebrar los 35 años de existencia de esta gran orquesta. Mi pieza se titula De aquí a la veleta y es una obra para orquesta, sin solista, de aproximadamente 20 minutos de duración, que es pues está recién salidita del horno. Es una obra que compuse este año y justamente, como mencionaba, se va a estrenar este sábado y domingo con la orquesta. Para Javier Álvarez, ni De aquí a la veleta, ni ninguna otra de sus obras es narrativa o descriptiva, sino que su intención es, como la de tantos de sus colegas, comunicar a través de la música en forma más o menos abstracta su visión del mundo. Ello no le impide, sin embargo, incluir en sus partituras algunos elementos sonoros y o constructivos que permitan al oyente aprender y retener la música. Finalmente, comenta el propio Álvarez, de lo que se trata es de conmover al oyente. Bueno, De aquí a la veleta es una referencia, doble. Una veleta no es la veleta del gallito que orienta según el viento. Más bien me refiero a la veleta, al molino de viento que existe en el sureste de México. Es una tecnología hermosa, es una torre con un timón y una hélice y que al orientarse con el viento bombea agua de un pozo. Javier Álvarez nos dice que su obra es en un solo movimiento que se toca sin interrupción. Y aunque estrictamente se divide en 5 secciones, en realidad fluye en 3, señaladas en la partitura con sus respectivos subtítulos. Lo que hizo, agrega, fue crear un pequeño motivo que es el germen de la obra, que, como hilo conductor, se hilvana para crecer hasta convertirse en una melodía que invade toda la pieza. El diario canadiense Globe and Mail dijo: Valentina Lisitsa es una mujer de misterio internacional y no hay mejor descripción de ella al respecto. Su canal de YouTube tiene más de 28 millones de visitas, algo extraordinario en los músicos clásicos sin importar su fama. Siempre en busca de nuevas formas de llegar a su público, Lisitsa ha recurrido a las nuevas tecnologías. Conectó su webcam en su estudio mientras aprendía alrededor de 25 obras nuevas. A través de una webcam en su estudio, la pianista Valentina Lisitsa transmitió en vivo el proceso de la grabación de los 24 preludios de Chopin. Fue posible ver todo el esfuerzo y dedicación que hay detrás de una grabación. Tomas perfectas, pero también errores, sudor y frustración. Algo que pocos músicos tendrían el valor de compartir.
Valentina Lisitsa disfruta las grabaciones tanto como los conciertos en vivo. Una experiencia electrizante por su manejo del color, su rango dinámico y su manera de correr riesgos en la tradición de los pianistas románticos. Entre sus grabaciones se incluyen todos los conciertos, la rapsodia sobre temas de Paganini y diversas obras solistas de Rachmaninoff. Igualmente ha grabado los 24 preludios de Chopin, así como un DVD con su debut en el Royal Albert Hall de Londres. Thank you.
Thank you.
Thank you.
algunos años, Nicolás Slonimsky editó un interesante libro al que puso por título Léxico de la invectiva musical. En él, el autor recopila una larga serie de críticas hechas a los compositores y a sus obras a través de los tiempos, críticas siempre violentas y llenas de veneno. En la recopilación de Slonimsky hay varias reseñas críticas dedicadas al primero de los conciertos para piano de Tchaikovsky, obra cuya popularidad está más allá de toda duda. Algunas de estas críticas demuestran lo difícil que fue para el compositor lograr una buena primera impresión con esta obra suya. Es una preparación de constante práctica, horas en el piano, pero además viviendo con la música, porque la música, cuando uno toca música, no es solamente es blanco y negro, una hoja en blanco y negro, son tus emociones, es la vida, la experiencia, lo que sale de tu corazón y lo que se puede dar para la gente. Esa es la preparación. En enero de 1875, Tchaikovsky tocó la recién terminada obra para su amigo y colega Nicolás Rubinstein. Básicamente, este le dijo que el concierto era imposible de tocar, vulgar y poco original, entre una avalancha de improperios. El resultado fue que Tchaikovsky borró la dedicatoria original del concierto a nombre de Rubinstein y lo dedicó, en cambio, al famoso pianista y director de orquesta Hans von Bülow. El 25 de octubre de 1875, von Bülow estrenó el primer concierto para piano de Tchaikovsky en la ciudad de Boston. El público y la mayor parte de la crítica lo recibieron con tumultuosas muestras de aprobación. Es una pieza muy adorada por todos los pianistas, es muy gratificante. Lo extraño es que, bueno, cuando Tchaikovsky escribió esta pieza, fue considerada por los mejores pianistas intocable. Y bueno, ¿qué tanto estamos de esos hace 200 años a ahora? Cualquier estudiante que quiera competir en grandes concursos debe tocar esta pieza. Es confortable para cualquier pianista que quiera tocar esta obra. Hay mucha delicadeza, muchas técnicas diferentes que permite al pianista mostrar no solo su técnica, sino su musicalidad al 100%. No hay límites. Tras el éxito del concierto número 1 para piano de Tchaikovsky en Boston, la obra se convirtió por derecho propio en uno de los 2 o 3 conciertos más populares de todo el repertorio. No cabe duda que buena parte de esa gran popularidad se debe fundamentalmente a la introducción del primer movimiento, poderosa, enérgica e inolvidable como pocas, y que curiosamente está hecha de material musical que no vuelve a aparecer en el transcurso de la obra.